Bueno, lo más importante, las conclusiones a las que podemos sacar en esta jornada es que estos meses de trabajo hemos sacado sobre todo dos conclusiones importantes. Navarra está en una situación de emergencia social, política e institucional, también económica, por supuesto. Y eso significa que es un fracaso de un modelo que está dirigido sobre todo a primar a los intereses personales de unos pocos y no a tener en cuenta los intereses las necesidades reales de la ciudadanía. Y luego la siguiente conclusión es que existe una voluntad de cambio en Navarra. Tenemos sobre todo gente, ganas, ideas y mucha fuerza para cambiar y para dar un giro de 180 grados a la situación que tenemos en estos momentos. Existe un modelo diferente de hacer política y yo creo que estas jornadas son una buena prueba de este modelo nuevo. Y bueno, acabamos con la jornada de hoy, la primera parte del proceso, que es una fase de diagnóstico, y empezaremos ahora una fase propositiva en la que lo que queremos es debatir y acordar y sobre todo implementar pues las propuestas concretas a las que consigamos llegar. Comentar también que hemos estado unas 160 personas hoy. Y bueno, que como os digo, hoy acabamos la primera fase del proyecto.